presión, entonces ponemos el prototipo, el ventilador, el prototipo desarrollado acá localmente, y lo sostenemos aproximadamente por una hora, y tomamos gases también para tener la certeza de que hubo cierta estabilidad en cuanto a los gases, que los gases se mantuvieron y que el prototipo dio el volumen programado, la frecuencia respiratoria programada, los tiempos, tanto el tiempo inspiratorio como el tiempo expiratorio programado. Es un dispositivo basado en la automatización de las bolsas de resucitación manual, que también conocidas como AMBU. Ese diseño ha podido avanzar sumamente rápido por todo el esfuerzo que ha puesto el equipo, pero también porque han tomado una estrategia bastante interesante de utilizar dispositivos, partes, piezas que ya tienen certificaciones para uso.